Lo que les voy a enseñar es, vamos a empezar con una introducción, ¿verdad? Aquí exactamente es la teoría de contratos. Y lo que quería hacérselos es con una serie de ejemplos, tal vez, ¿verdad? Para que veamos bien cómo funciona eso. Y para ver las grandes familias de temas, ¿verdad? Que hay en esto. Entonces, la primera cosa, ¿verdad? Digamos, el primer ejemplo que tenemos es el tema de incentivos salariales. Y yo lo que les quisiera preguntar es, esto, no sé, digamos, ha salido mucho en las noticias y todo, acerca de los incentivos y los pluses y todo que se dan en el gobierno, a los empleados públicos. No sé qué piensan ustedes, digamos, ya habiendo visto y todo lo que las noticias al respecto, ¿qué les parece a ustedes ese sistema de pluses, digamos, o que se les da a los empleados públicos? No sé, digamos, si han leído los periódicos. Bueno, lo que genera eso es... Ah, bueno, perdón. Vale. Ya, adelante, sí. Alexander, primero usted, bueno, ya que está así ahorita. No, lo que genera eso son como descontento entre la población. ¿Por qué? Sí, porque a veces los salarios que ganan son demasiado absurdos para las funciones que ejercen. Okay, bueno, entonces ese es un tema, ¿verdad? Los salarios muy altos. No sé, ¿alguna otra cosa que les haya llamado la atención acerca de los incentivos salariales en el sector del gobierno? Para mí no es tan, o sea, para mí los salarios, bueno, los pluses salariales, digamos, que se están dando, no generan los incentivos correctos, porque la idea es, digamos, incentivar a los trabajadores estatales a tener una mayor eficiencia, digamos, en el desempeño de sus funciones, pero se está premiando el tiempo que sí tienen de estar en el sector público, no se está premiando su buen desempeño en sus labores. Entonces, en realidad no se están generando los incentivos correctos para que haya una mayor productividad del aparato estatal, digamos. Sí, bueno, si quieres les explico, digamos, cuáles son los incentivos más importantes que hay en el gobierno, ¿verdad? Está un primero, que es lo que se llama dedicación exclusiva. ¿Qué piensan ustedes que significa esto? Y eso puede ser más o menos grande, era entre un 30 a un 60% sobre el salario base. Esa no es que simplemente solo de lo que dice la frase, que solo se dedican a esa labor y no tienen, sí, otro trabajo. Exacto, entonces digamos eso es lo que significa esto, ¿verdad? Tiene excepciones porque, por ejemplo, la dedicación exclusiva, digamos, si yo trabajara en el Banco Central o en el Ministerio de Hacienda, tengo dedicación exclusiva, pero puedo dar clases, por ejemplo. Entonces eso, digamos, tiene sus matices ahí, ¿verdad? Después está lo que estaban hablando José Andrés, que está el tema de la antigüedad. Y es esto, bueno, un problema efectivamente porque la mayor parte de los incentivos va por antigüedad. Pregunto, ustedes les, digamos, porque eso a veces los hemos discutido también en la Escuela de Economía, de si tiene o no tiene sentido un incentivo por antigüedad. ¿Qué piensan ustedes? A mí me parece que no hace mucho sentido, en parte porque desincentiva que se vayan de ese trabajo. Entonces de cierta forma, si es que ahí donde están no hay posibilidad de crecer, pero igual hay incentivos de antigüedad, sí, no se van a, pues, pasar, digamos, algún trabajo que, digamos, que necesite mayores capacidades, digamos, o sea, que como que crezcan en ese sentido y se van a quedar en... Digamos, eso, digamos, sí, efectivamente es un problema, digamos, en la escuela, en la Universidad de Costa Rica, pues eso es un problema porque era muy importante el plus de antigüedades. Y entonces pasaba lo que estaba diciendo Ernesto, que habían ya profesores muy viejos, ¿verdad?, que no se querían retirar porque estaban ganando mucho y les iban pagando más y más.
tiene el otro lado, digamos que por una especie de restricción presupuestaria, pues ahí tienen que gastar X en salarios, significa que también los salarios de entrada son malos, ¿verdad? Entonces pasa una cosa curiosa, que es difícil atraer gente buena y después es difícil que se le vaya la gente mala, ¿verdad? Entonces eso todo es un tema importante. Y finalmente había un tema que es un, digamos, hay un incentivo, bueno, ya había, ya ahora con la ley esta nueva, pues eso va a cambiar, un incentivo por, digamos, por desempeño. ¿Ustedes saben algo acerca de eso, de cómo funcionan los incentivos por desempeño en el sector público? Tal vez lo que les explico es de todos los empleados del gobierno, no sé, puede ser 200 mil al año. Me parece que 35, solo 35 salieron con una mala calificación, ¿verdad?, en desempeño. Y entonces a uno lo que le dice eso, bueno, y aquí hay un problema, digamos, de cómo se están haciendo estos análisis. La pregunto, digamos, en general, digamos, si ustedes, no sé, llegaran y trabajaran en una empresa, fueran dueños de una empresa, ¿a ustedes les parece que sí valdría la pena dar incentivos salariales y por qué y para qué? No, ninguna idea. Sí, después. Y después por ejemplo, si... Sí. Okay, bueno, por ejemplo, si es como alguna empresa que se dedica a ventas, qué sé yo, por ejemplo, una empresa que fabrica carros, sí. El dar comisiones es un buen incentivo para que los vendedores pues traten de vender más de lo que ya se vende, digamos, por inercia. Sí, claro, eso es un ejemplo, un incentivo que es muy común, que es una comisión por ventas. Ernesto, ¿ibas a decir algo? Sí, lo que yo iba a decir tal vez era un poco más general, o sea, que sí, definitivamente creo que los incentivos son buenos, siempre con el objetivo, digamos, de que los trabajadores sean más productivos, o sea, que básicamente hagan mejor su trabajo, o también uno también muy común que he escuchado en qué pasa en las empresas que requieren como más capacitación, de los trabajadores, como que el incentivo en sí es simplemente un buen salario para que después de todas esas capacitaciones no se vayan a otro lado que les ofrezca más. Claro, bueno, eso sí también hay, digamos, tiene que haber ahí algo que hacer para retener el digamos, a los empleados. Bien, ok, vamos a ver, entonces, esto es en el ejemplo este, ¿verdad? Esto lo que es, digamos, estamos hablando aquí de riesgo moral. El riesgo moral se refiere muchas veces a el esfuerzo o la dedicación que alguien va a hacer que yo no necesariamente puedo controlar, ¿verdad? Es decir, digamos, no puedo observar directamente, a veces puedo observar algunos resultados, etcétera, pero yo no puedo ver directamente si están trabajando mucho o poco o lo que sea. Creo que, por ejemplo, este es el tema de los incentivos con el tema de la pandemia y el teletrabajo se han vuelto todavía más importantes porque, ya saber, ¿verdad? Digamos, ya han habido reportes de gente que está haciendo que está 100% teletrabajando y está trabajando para dos empresas, por ejemplo. Y entonces, si uno como empresa no sabe, ¿verdad? No sabe qué está pasando ahí, ¿verdad? Entonces, bueno, ese es un ejemplo de riesgo moral. Les voy a poner ahora otro ejemplo, que es el tema de seguros contra accidentes. Seguros, y esto, bueno, esto es algo que vamos a estudiar bastante. Seguros, digamos, por ejemplo, de carros, de accidentes o contra robo, etc. Yo no sé si alguno de ustedes tiene un carro y paga seguros. No sé si les ha tocado o que han tenido algún accidente. ¿Cómo funciona el mundo de los seguros? No, nadie tiene carro. Y aquí en la casa mi papá tiene carro y ha topado con mala suerte que hasta borrachos le han pegado. Ajá. Entonces, sí, el seguro es súper importante. Sí. ¿Y cómo funciona el seguro? Y ahí el seguro va por cuotas. Ajá. Dependiendo de la cuota que usted pague, eso es lo que le va a cubrir el seguro y la cantidad de personas que... Ajá.
Okay, entonces a usted le cobran una prima, ¿verdad? Le cobran una prima y entonces, okay, entonces ya una vez que les pasa un seguro, un accidente, ¿cómo es que, digamos, qué es lo que le paga a usted el seguro? Por ejemplo, imagínese que tuvo un accidente y, digamos, tiene que arreglar el carro y cuesta 100 mil pesos el arreglo. Okay. Primero, si pasa el accidente, tiene que llegar el más del seguro a valorar qué es lo que va a ocurrir. Y también a veces depende porque hay una cosa que ahorita se me olvida el nombre, que el seguro deja de cubrir, que hay que pagar siempre, que Okay, son eso se llama un deducible, ¿verdad? el deducible, sí, El ese no deducible, sé. entonces digamos, y el deducible anda como por ciento y pico, bueno, no, ya no me acuerdo si más plata, pero si es un accidente, 100 mil pesos, uno ni siquiera lo va a reportar al seguro porque dice, vea, es que esto el deducible, de ahí no me lo, digamos, el seguro le dice, no, usted tiene que cubrir una primera parte, ¿ok? Y una vez que le cubre esa primera parte, por ejemplo, si es 1 millón de pesos, dice, no, usted tiene que pagar los primeros 200 mil pesos. Ok, Alexander, Correcto. ¿algo más del seguro? Y no, que recuerdes eso. Ok, bien, entonces, así es como funciona en Costa Rica. Existen en otros lados una parte, por ejemplo, que le dicen, no, usted tiene que dar un copago. Entonces, un copago lo que significa es, digamos, por ejemplo, 200 mil colones, 200 mil colones, y un copago y le dicen, no, usted, por ejemplo, ya más allá de esos 200 mil, yo le voy a reembolsar no el 100%, sino le reembolso el 90%. Entonces significa que para la persona que está haciendo el pago del seguro, tiene que pagar el 10% por los daños más allá del seguro, más allá de los 200 mil. Entonces volvamos a este ejemplo. Entonces, por ejemplo, digamos, tengo un accidente que me dice, me cuesta 1 millón de colones. Ok, entonces el seguro dice, ok, usted paga 200 mil, que es el deducible, y el seguro, y usted paga el 10% más allá, entonces más allá del daño. Entonces son 800 mil colones, usted paga el 10%, entonces usted paga 80 mil. Usted paga 280 mil y el seguro le va a pagar a usted 720 mil pesos. ¿Okay? Entonces, esto, digamos, suponiendo que el seguro se porta bien. Entonces, pregunto, ¿por qué es que el seguro hace, por qué esta forma del deducible y el, ¿cómo se llama? Y el copago. Bueno, el copago no es muy común en Costa Rica, pero sí sucede, por ejemplo, en algunos seguros médicos, etcétera. ¿Qué piensan que es lo que está haciendo el asegurador al poner esta estructura, digamos, de pagos? De yo me En esto, sí. bueno, yo imagino que, digamos, algo como el deducible es porque seguramente accidentes por debajo, así, accidentes menores que los arreglos cuestan por debajo de 200 mil colones, digamos, con ese ejemplo que dio, son como tal vez más comunes y si no se, digamos, se cubren de esa parte, entonces, ahí no les saldrían las cuentas, digamos. Ok, sí, que hay muchos accidentes pequeños, sí, también eso es cierto, sí. Ok. Bueno, ya vamos a ver por qué sí, José Andrés, ¿sí vas a decir? Sí, lo del copago me parece que el asegurador está generando como un incentivo a sus asegurados de evitar lo más posible tener ese accidente, digamos, porque les está diciendo, bueno, si lo tiene, va a tener que pagar un 10% de ese extra, digamos. Ok, sí, entonces eso ya lo vamos a ver cuando veamos el artículo de Holmstrom. Él se dedica mucho a estudiar el mercado de seguros y ya vamos a tratar de entender. Pero bueno, como que hay algunos incentivos que nos están, digamos, un fijo y un porcentaje. Ok, entonces, ¿por qué va a ser eso? Bueno, ya lo vamos a estudiar en su momento. Vamos a ver otro ejemplo de seguros. Esto tal vez algunos de ustedes los tengan, que son los seguros médicos. Digamos, tal vez en su familia les dicen, bueno, vamos a hacer un seguro médico de la familia.
No sé si les ha tocado eso, ¿qué es lo que típicamente hacen para esos seguros médicos? Eso a veces lo ofrece el INSS o algunas otras aseguradoras aquí. Son un poquito diferentes de los de carros. ¿Qué es lo que le hacen a uno si uno quiere sacar un seguro médico? Como un estudio de Ok, padecimientos entonces, okay, y la primera cosa que le hacen es un estudio de padecimientos. ¿Por qué, José Andrés? porque, digamos, está la posibilidad de que una persona que tenga alguna enfermedad terminal, por ejemplo, vaya y oculte esa información y solicite un seguro y después y saque a la luz que tiene esa enfermedad y le pida seguro que se lo pague. Ok, entonces eso en economía de contratos se llama selección adversa, lo que dijo José Andrés, que alguien con ciertas características que la persona lo conoce, pero el seguro no lo sabe, de ahí, ¿cómo se llama? Entre y ofrezca y se meta ahí, ¿verdad? Entonces eso es una de las cosas que necesito hacer, ¿verdad? Y entonces el estudio de padecimientos, exámenes, de ahí también le pido eso. ¿Qué más le va a considerar el seguro a la hora de cobrarle a uno? No sé, si ustedes se aseguran y yo me aseguro, ¿a quién piensan ustedes que le van a cobrar más, a mí o a ustedes? A usted, me imagino. ¿Por qué, Ernesto? ¿Sí? Porque tiene más años que nosotros. Exactamente, sí. Entonces, son variables observables. Variables observables. Entonces, por ejemplo, me dicen la edad, etcétera, ¿verdad? Hay cosas que a veces que están prohibidas, por ejemplo, dependiendo en los países, ¿verdad? Una de las cosas que está prohibida es que se le cobre diferente a las mujeres y los hombres. ¿Qué les parece a ustedes esas prohibiciones? Bueno, malo, más o menos. Pues es un tema delicado ahorita, pero yo pienso que anatómicamente hablando, el hombre es distinto a la mujer. Sí. Entonces debería cobrarse basado en la biología. Bueno, lo que es básico, lo que es interesante, digamos, es que bueno, efectivamente, los de salud quizá no, porque también hay servicios de ginecología, de tal. Entonces ahí es un poco diferente. Pero, por ejemplo, en el de automóviles resulta que las mujeres son muchísimo más seguras a la hora de conducir. Y entonces, en buena teoría, si se les pudiera cobrar diferente, a las mujeres deberían cobrarle menos que a los hombres, porque tienen menos accidentes y accidentes menos graves que los hombres en general, ¿verdad? Entonces, bueno, es una cosa interesante. Hay otra cosa que le van a preguntar a usted, por ejemplo, es el historial, digamos, y entonces ellos van a preguntarle a usted el fumado, el ejercicio, y entonces, ¿por qué piensan que les hacen a ustedes estas preguntas? Porque todas esas son cosas como que le cambian la probabilidad que le dé a una persona cierta enfermedad, digamos. Sí. Entonces, vean que entonces es interesante, ¿verdad? Ya dijimos, hay cosas como inobservables, pero hay cosas observables y entonces los seguros como que están metiendo todas esas cosas observables en la medida de lo que pueden para a la hora de poner los contratos y los precios. Entonces, ya vamos a ver cómo funciona ese mundo. Y el último ejemplo que les quería poner era el siguiente. Imagínense que estamos contratando, contratación de personas. Y entonces, ustedes, imagínense que, no sé, imagínense que es un puesto, tal vez, vamos a empezar, digamos, desde los puestos un poquito más de, digamos, operarios. Entonces, imagínense que yo estoy contratando un operario y digamos, el tipo de educación que necesito no es mucha, pero me llegan dos currículums, una persona que tiene la secundaria terminada y una persona que no tiene la secundaria terminada.
que, digamos, si supongamos que para el trabajo no es necesaria, digamos, no es necesario tener la educación secundaria terminada, pero les pregunto, ¿ustedes a quién contratarían y por qué? Al que tiene la secundaria terminada. Alexa, ¿y por qué? Tal vez como por el efecto que usted dijo de señalización, de que si terminó la secundaria es como señal de que tal vez es una persona más dedicada o más enfocada en los estudios, entonces tal vez va a trabajar mejor. Ok, entonces primero, digamos, son niveles de educación, digamos lo que dijo Alexa, ¿verdad? Es que, claro, estos se señalizan. Por ejemplo, si usted qué tan serio es, o sí, qué tan responsable, digamos, eso es un tema. Ok, entonces vuelve otra vez al tema que decía Alexa, ¿verdad? Que de ahí es una señal también de una persona que es perseverante, lo que sea, ¿verdad? Y entonces ahí hay un tema que es interesante. Bueno, y entonces esto se llama una señalización, digamos, lo que estamos viendo en eso de contratación, es hay una señalización, es decir, que hay dos elementos de la carrera de economía. Por una parte, lo que aprenden, que ojalá que aprendan algo y eso es útil, ¿verdad? Pero también hay una señal de decir, bueno, no, esta persona se fue a esta carrera, eso es una de ellos, una señal que ya me dice algo, ¿ok? Bien, entonces nosotros lo que vamos a estudiar son todos estos temas, estos son ejemplos de información asimétrica. Esto se empezó a estudiar en los años 70 y pues ha crecido, ¿verdad? Todo desde hasta hoy en día, ¿verdad? Y entonces, esto tal vez es la forma de plantearlo. Eso se ve en un modelo. El modelo, ¿cómo se llama? Es donde está un principal y está un agente. ¿Okay? Entonces, les voy a poner dos ejemplos de modelo de principal agente. Imagínense que están unos papás. El papá y la mamá, los papás, y los papás contratan a una niñera. ¿Okay? O sea, contratan a una niñera. Y otro ejemplo es un empleador que, por ejemplo, contrata a un vendedor. ¿Okay? Entonces, esos son dos ejemplos que tenemos ahí. Y un tercero, tal vez para ponerlo, digamos, es un regulador. Imagínense el regulador que tiene un regulado, ¿verdad? Por ejemplo, digamos, taxis. Okay, veamos a ver en estos tres ejemplos cuáles son, digamos, los objetivos. Por ejemplo, los papás que contratan a una niñera se van a ir al cine a ver una película. Y entonces, ¿cuál es el objetivo de los papás al contratar a la niñera? ¿Qué es lo que quieren ellos y qué es lo que quiere la niñera? La niñera quiere que le paguen y los papás que le cuiden, que cuiden los hijos. Que los cuiden bien, ¿verdad? Que estén bien. Y ella quiere que le paguen, ¿ok? Y una vez que le pagan, quiere hacer mucho poco esfuerzo a la hora de cuidar a los niños. Si quiere que la vuelvan a contratar, debería ser de algo de fuerza. Ok, efectivamente. Hay un tema ya que dijo Ernesto, ¿verdad? Que es qué pasa con el tiempo, ¿verdad? Es decir, que si yo quiero, digamos, que me sigan contratando, yo quiero dejar una buena impresión, ¿verdad? Entonces eso, hay un tema, ¿verdad? El empleador igual, ¿verdad? El objetivo del empleador cuando contrata a un vendedor es que venda. Ok, que venda bastante. Y la del vendedor es vender. Pero claro, él tampoco quiere, digamos, el esfuerzo que quiere hacer, digamos, le cuesta, ¿verdad? Y pongamos el último ejemplo. Yo soy un regulador y, no sé, el ARECEP, por ejemplo, y está el regulado de los taxis. ¿Qué es lo que quiere el regulador y qué quieren los regulados, el taxi?
¿Qué es lo que le pide normalmente un regulador, digamos, a los taxis? ¿Qué cosas les pide a ellos? ¿Y por qué son? La otra pregunta es, ¿por qué están regulados los taxis? Yo sé que ya eso casi que ya murieron, ¿verdad? O los buses. Profe, creo que les piden dos marchamos al año, estoy equivocado. Y, ok, les piden dos más, digo, les piden dos riteves, les piden a ellos, ¿verdad? Por año. Dos riteves. Ajá, ¿por qué? ¿Por qué les piden eso? Sí, no sé, voy a batear. Supongo que es porque, sí, porque trabaja mucho en la calle, entonces tienen que estar completamente seguros de que el carro está en buen estado. Ok, entonces le piden ciertas condiciones de calidad. ¿Al taxista eso le interesa o no le interesa que el carro esté en condiciones de buena calidad? Yo diría que sí. Que sí algo, le, algo, pero le cuesta plata, ¿verdad? Digamos, él preferiría hacer un riteve que dos riteves al año, ¿verdad? Bien, ok, entonces ahora, digamos, el punto es que existen siempre estas relaciones de principal y el agente, y entonces vamos a, digamos, les explico cuál es la idea de los contratos en general. Entonces, la primera cosa, ¿verdad?, es que es una relación bilateral, y entonces lo que sucede aquí es que el principal contrata a la gente y entonces bueno, y entonces lo que se va a firmar, entonces aquí es importante esto, el principal, la gente, ¿qué es un contrato? Que ¿okay? Un contrato básicamente es una tarea verificable, entonces por ejemplo, si yo contrato a la niñera, ¿verdad? Y que los niños estén contentos y dormidos cuando vuelva del cine. Si yo soy una empresa del vendedor, pues yo de ahí observo cuánto vendió. Y a los taxis, ¿qué es lo que se les puede observar acerca de ellos? Bueno, y por cierto, esto no es exactamente así para los taxis. Digamos, en el caso de los papás con la niñera y del empleador con el vendedor, pues básicamente yo lo que digo es, vea, usted hace esto y yo le doy esta plata. Y ese pago puede ser contingente o puede ser fijo, depende, ya vamos a ver. En el caso de la niñera, típicamente es un pago fijo, ¿verdad? Yo le voy a pagar 10 mil pesos. En el caso del vendedor, pues, ¿cómo es la paga? ¿Cómo es el salario de un vendedor? Por lo general tiene un salario base y ya el resto es a partir de las ventas que hago. Ok, entonces, por ejemplo, en ese ejemplo del empleador y el vendedor, hay dos partes, un fijo y un variable. Okay, entonces, bueno, eso es toda una cosa que vamos a ver. Entonces, lo que va a suceder aquí es que el principal va a diseña un contrato. Un contrato y lo vamos a llamar XC. ¿Okay? XC. Y entonces lo que tenemos, digamos, ante este contrato, yo soy el empleador y consigo al vendedor y le digo, bueno, yo le voy a ofrecer esto. Digamos, y entonces el agente acepta o rechaza. Acepta o rechaza el contrato. El contrato. ¿Okay? Y vamos a, digamos, pensar, digamos, cuál es su opción de afuera, ¿verdad? X0 gana si no acepta el contrato. ¿Okay? Digamos, aquí lo que está diciendo es qué pasa si el agente no lo acepta. Entonces tiene una opción por afuera y entonces lo que, digamos, para esta decisión lo que tiene que ser cierto es que la utilidad esperada del agente
U de XC para que yo acepte, esto tiene que ser mayor o igual que la utilidad esperada de no hacer nada, ¿ok? Y entonces esto se llama la utilidad de reserva. Ok, entonces eso pues tengo que considerarlo siempre. El principal tiene que saber, bueno, cuáles son las opciones de esta persona o de esta niñera. Y entonces yo le pido una cosa. Por cierto, en el caso de los taxis, volviendo a ese ejemplo, existe una actividad, una, digamos, si yo soy el ARCEP y le pido muchas condiciones, ¿cuál es la alternativa del taxi o el taxista? Uber, tal vez. Ok, puede ser Uber, ¿verdad? Entonces eso sería, y eso no existía antes, entonces vean que en el caso de los taxistas, digamos, el hecho de que ahora exista Uber, pues significa que la utilidad de reserva es más alta, ¿verdad? Porque yo siempre puedo hacer Uber, y eso puede que sea mejor, ¿ok? Entonces, aquí en el ejemplo, o el modelo como vamos a empezar, no siempre va a ser así, es que el principal tiene todo el poder. Principal tiene todo el poder. Esto es un supuesto por ahora. Supuesto por ahora. Porque vamos a ver algunos modelos, bastantes modelos, donde es al revés, donde más bien los que tienen todo el poder de negociación son los agentes. Pero bueno, ya eso lo veremos en su momento, ¿verdad? Principal tiene todo el poder. Ciertamente que no, esto no es exactamente cierto porque el, digamos, agente tiene un poder indirecto, a través de la utilidad de reserva, ¿okay? Es decir, que si la utilidad de reserva va subiendo, entonces eso tiene que respetarlo de alguna manera el principal. ¿Okay? Y finalmente, esta es que el agente realiza una tarea. Tarea dada. ¿Okay? Y entonces, lo que el supuesto aquí, y por eso es que significa que es un problema, o hay un problema económico, es que vamos a suponer que los objetivos del principal, lo voy a llamar P, son distintos, están en conflicto con el de la gente. Están en conflicto con los objetivos de la gente. Entonces, por ejemplo, de ahí, en el caso de un empleador, a mí lo que me gustaría es pagarle lo menos posible al vendedor, pero al vendedor obviamente le interesa que le paguen pues, la comisión más alta, digamos, eso es una cosa directamente donde hay un choque, ¿verdad? Entonces, ¿qué es aquí, digamos, qué es el contrato? Un contrato lo que va a hacer es un compromiso creíble de ambas partes. ¿Okay? Compromiso, y entonces ahí genera obligaciones. Entonces las obligaciones que generan son las siguientes. Para la gente es el esfuerzo, luego la acción. Y para el principal es el pago. Entonces, digamos, yo digo, como agente, si soy un vendedor, pues tengo que vender. Y al principal, una vez que se haya corroborado esa venta, pues tengo que pagarle esa comisión a la gente, ¿verdad? Entonces, está basado en variables verificables. Basado en variables verificables. Por ejemplo, las ventas. Entonces, yo digo, sí, vamos a fijarnos en las ventas y vamos a ver, y en base a eso le vamos a pagar. Y lo que tiene de importante esto, ¿verdad? Es que, digamos, cuando está basado en variables verificables, se puede llevar a terceros.
a terceros. Por ejemplo, un tribunal o un árbitro, digamos, se llama su arbitración. Y entonces esta persona, digamos, esta tercera parte, pues ve los hechos, entonces dice, lo hace cumplir, ¿verdad? Tiene que hacerlo así y quizá le cobre hasta una parte, ¿verdad? Eso se llama en inglés, digamos, el hecho de que se puedan hacer cumplir estos contratos, esto se llama enforcement. En español, esto pues tal vez, no sé cómo una traducción muy buena de esto, pues, pero es hacer valer. Si el contrato decía esto, usted no lo cumplió, no, y usted tiene que darle la plata y posiblemente pagar ahí un castigo además. Ok, entonces aquí el tema que es interesante para los contratos es porque, y es el tema de la información, y es el siguiente, ¿verdad? Es que la información es asimétrica. Y entonces, ¿qué significa esa información asimétrica? Entonces, típicamente, ¿quién tiene más información, el principal o el agente? El principal, yo soy una empresa que contrata, el agente es alguien que está haciendo teletrabajo el 100% del tiempo. Me imaginaría que el principal. ¿El principal tiene que más información o menos información? Sí, generalmente más, sí. Ok, principal en general, curiosamente va a tener, en general tiene menos información. Porque el problema es que el agente, ¿verdad? Sabe ciertas cosas, digamos, sabe cuánto está poniendo de esfuerzo, etcétera, ¿verdad? Y entonces, tiene menos información por lo general. Un ejemplo, Ernesto, donde sí es, digamos, sí tiene más información, es lo siguiente. Imagínense que ustedes quieren ir a trabajar, no sé, imagínense al sector de supermercados. Y ustedes dicen, bueno, yo puedo trabajar en Walmart o yo puedo trabajar en automercado. Supongamos que los dos me pagan lo mismo. ¿Qué, digamos, qué cosa, digamos, a lo mejor yo no sé de Walmart o de automercado? Bueno, es una pregunta que se tienen que hacer ustedes siempre cuando empiecen a trabajar. Entonces, una pregunta que ustedes normalmente hacen es el salario. ¿Qué más les interesaría saber acerca de estas, digamos, a la hora de ir a trabajar? No sé cuántas horas. ¿A cuántas horas? Entonces yo le digo, no, usted va a trabajar de lunes a viernes de 8 a 5. En las dos. Después, ¿qué me van a poner a hacer y cuánto me van a... Usted va a estar en... Va a estar en la parte de compras de los dos. Supongamos que es exactamente el mismo trabajo. Usted va a trabajar en compras en automercado o en Walmart. Y es de lunes a viernes de 8 a 5. No sé, digo, ¿qué otra cosa ustedes les gustaría preguntar acerca de eso? Y les pagan lo mismo. ¿Qué tal es el ambiente laboral? ¿Qué tal es el ambiente laboral? Ok, y vamos a ver, si alguien tiene un ambiente laboral malo, le va a interesar, digamos, en este caso sería el principal, ¿le interesaría revelar esa información? No, porque sabe que estaría espantando. Sí, exacto. Entonces yo no voy a contarle a usted, no le voy a decir que aquí la gente se echa a llorar, ¿verdad? Todos los viernes a las 4 de la tarde, ¿verdad? Porque es un ambiente muy feo, lo que sea, ¿verdad? Y entonces, bueno, ese es un tema, eso es un ejemplo de los pocos, pero hay un ejemplo donde el principal sabe más que la gente, como sabe cuál es el ambiente de trabajo y todo, y ya vamos a ver qué pasa ahí. Por lo general es al revés, es la gente que sabe, digamos, y eso queda muy claro, por ejemplo, en el tema de seguros médicos, donde yo sé mi situación de salud exacta, o tengo una, no exacta, pero yo sé mucho más acerca de mi situación de salud que el asegurador. ¿Okay? Entonces, típicamente, digamos, eso es un ejemplo aquí, ¿verdad? Entonces, lo que sé, digamos, por lo general vamos a asumir que el principal tiene menos información, pero no significa necesariamente que el agente
tenga información perfecta. Es simple y sencillamente lo que sabemos es que quizá sabe algo un poquito más que yo. Okay, ahora tal vez les pongo un ejemplo de tal vez de macroeconomía. Y entonces, okay, ¿quién sabe más? Y bueno, yo no sé quién es principal o quién es agente. El Banco Central y ustedes, ¿quién sabe más acerca de lo que le va a pasar al tipo de cambio? Banco Central. Banco Central. Y digamos, si el Banco Central supiera que le va a pasar algo malo al tipo de cambio, ¿usted, Alexander, piensa que le interesa decir eso? Por el tema de expectativas, no. No mucho, ¿verdad? Ok, entonces ahí es otro ejemplo, ¿verdad? Donde, digamos, uno y otro tiene ahí una diferencia de información. De nuevo, ahí es complicado porque quién es el principal y quién es el agente, ¿verdad? Pero bueno, eso, digamos, es un ejemplo. Ok, entonces, ¿cuáles son los tipos de asimetrías de información? Tipos de asimetría de información. Entonces, básicamente van a haber, digamos, tres cosas, ¿verdad? Tres cosas, ¿verdad? Entonces, el primero va a ser el riesgo moral. A veces se le llama... dependiendo si es o riesgo o azar moral. En inglés eso se llama moral hazard. Okay. Y entonces lo que esto significa, este tipo de asimetría es el principal no puede controlar las acciones de la gente. Entonces, no sé, por ejemplo, yo soy el asegurador y entonces, bueno, a mí, ¿qué me gustaría? ¿Que ustedes manejaran borrachos o no? Como asegurador, no. Como asegurador, no, pero yo lo puedo obligar a usted, Alexandra, a manejar sobrio. No lo puede. No puedo. Entonces, indirectamente ya veremos cómo puedo hacerlo, pero directamente no lo puedo hacer, ¿verdad? Entonces ya, digamos, ese es, pero ese es la principal, digamos, el principal problema que existe con riesgo moral. Entonces, la solución para estos problemas es dar contratos, digamos, es dar incentivos en el contrato. Ok, por ejemplo, volvamos a ese ejemplo de manejar borracho. Digamos, ¿yo qué podría hacer como aseguradora para darle incentivo a Alexander para que no maneje borracho? Tal vez como castigarlo en caso de que suceda, como por ejemplo, no cubriéndolo con el seguro. Sí, es decir, por ejemplo, le digo, vea, cuando usted tenga un accidente, tienen que hacerle la alcoholemia. Y si usted sale mal, ¿verdad? En esa alcoholemia, yo no voy a pagar. Entonces, eso sería como un incentivo, ¿verdad? Para que no tome, ¿verdad? Mientras maneje. Bueno, entonces es un ejemplo. ¿Okay? Entonces, ese es un tipo de asimetría de información. El otro tipo de asimetría de información es el de selección adversa. Okay. Y entonces, en selección adversa, lo que sucede es que el agente conoce un elemento relevante antes de firmar el contrato. Que el principal no conoce. Ok, entonces un ejemplo de esto es el estado de salud. Estado de salud.
pues yo como principal a lo mejor lo conozco mucho mejor de lo que sabe el como agente, digamos, yo como asegurado, pues yo conozco mucho mejor mi estado de salud que el asegurador. ¿Okay? Y entonces, la solución en este caso, lo que va a hacer, y ya lo vamos a ver con bastante detalle, la solución es ofrecer un menú de contratos. Ofrecer un menú de contratos. Para que los agentes se autoseleccionen. Ok, ustedes, tal vez, no sé si me pueden dar algún ejemplo de donde, digamos, de alguna empresa que le ofrece a uno un menú de posibles contratos o de posibles productos a la hora de comprar algo. Las aerolíneas. Ok, ¿cuál es el menú que le ofrecen, José Andrés? De ahí está la clase regular y la business class. La clase regular, business class, ¿verdad? Entonces ahí lo que va a hacer, ¿verdad? Ahí lo que voy a hacer es agrupar a la gente por, digamos, por tipo, digamos, preferencia por tener una experiencia agradable, ¿verdad? Contra el tema del precio, ¿verdad? Obviamente les ofrezco distintas características. Bueno, ya vamos a ver qué es lo que sucede ahí. Ok, en los planes de teléfonos, ¿ustedes han visto, o los planes de cable, han visto, digamos, menús? ¿Qué les ofrecen a ustedes? Sí, ofrecen de todo, en cable, más canales, más acceso a, por ejemplo, en fútbol, acceso a ciertas ligas, con internet, más gigas de internet y... Sí, claro. Entonces le ofrecen una serie de paquetes y entonces uno tiene que autoseleccionarse. Entonces, las empresas o los principales a la hora de diseñar esos contratos dicen, no, el que va a escoger este contrato va a ser este tipo, y así voy a averiguar quién es quién, ¿ok? Entonces ya vamos a ver, eso que eso sucede ahí, ¿verdad? Y él está el tercer elemento. Profe. Sí. Ahí, perdón, no me quedó muy claro cómo esa solución, o sea, el ofrecer un menú de contratos aplica para selección adversa. O sea, esos ejemplos que dijeron, sí los entiendo, pero digamos, en el caso de un seguro, el estado de salud, ¿cómo aplicaría un menú de contratos? Okay. Entonces, vamos a ver, entonces imagínense que yo le ofrezco un seguro muy barato, pero que tiene un deducible alto, y otro más caro, pero un deducible bajo. Ernesto, ¿qué piensa que quién se va a meter en cuál seguro? Pensaría que alguien saludable va a ganar el deducible alto. Así es. Bueno, ya eso lo vamos a estudiar. De hecho, porque hay un modelo de seguros ahí que tiene toda su cosa, digamos, al respecto, ¿verdad? Pero sí, digamos, hay soluciones, digamos, y hay formas de averiguar, y eso, digamos, por decirlo así, es totalmente, abunda mucho en los contratos, y por eso es que uno observa, digamos, un menú tan grande de contratos que son muy interesantes. De hecho, es parte, digamos, que la gente ha estudiado en el curso anteriormente, es ver ejemplos, digamos, de estos distintos contratos para que la gente se autoseleccione. Ok, y finalmente está el tercer tipo de, digamos, de imperfección de información. Está relacionada a los otros dos, especialmente al de selección adversa, que es el tema de la señalización. Señalización. Y es lo siguiente. Es que alguna de las partes, que son, digamos, los agentes o los principales, tienen información relevante, y lo que va a pasar es lo siguiente, es a través de sus acciones, lo que hagan, ¿verdad? Revelan información. Entonces, el ejemplo de esto es
lo que vimos con el tema de la educación, el que terminó la educación secundaria, pues eso manda una señal. O el que terminó en una universidad, eso manda otra señal. O en una universidad pública, o una carrera muy difícil, ¿verdad? Entonces eso pues manda una señal al mercado para que el mercado pues vea y analice eso. Muy bien. Bueno, ahorita son las 10:15. Vamos a parar aquí. Y en la próxima sesión ya vamos a ver el modelo base, cómo funciona. Y ese es lo que nos va a servir para entender, digamos, todos estos tipos de información. No sé si tienen preguntas. Ok, entonces está claro. Muy bien, entonces paramos y nos vemos a las 10:30. Nos vemos. Listo. Hasta luego.